Momento de hablar de este niño de 12 años que se encuentra desaparecido ya desde el día viernes. Su padre, que reside en Villa 24 de Junio de San Lorenzo, pide la ayuda de ciudadanía para encontrarlo. Un niño de 12 años, de nombre Roberto Damián González Franco, se encuentra desaparecido desde el día viernes 25 de octubre. Su padre, José Alcides González Franco, indicó que el chico salió de su casa por la mañana sin dar aviso. Además, refirió que han consultado con los amigos y compañeros de escuela de su hijo, pero nadie tiene información sobre su paradero. Tanto el padre y la abuela indicaron que no tuvieron ningún altercado o enojo con el menor, por lo que no logran comprender qué habría motivado al chico a salir de casa. Cualquier información sobre el paradero del niño pueden comunicarse al teléfono 0981-491-254. ¿Y cómo estaba vestido él ese día? No, te acuerdas. Según mi mamá, me dijo su buzo gris y pantalón negro, champion, y su mochila. ¿Y ya indagaron quizás en su entorno, su escuela, amigos? Quizás, sí, quizás. Ayer y hoy yo, fue eso mi trabajo, hasta las 12 de la noche ayer. Estuve por la calle investigando también, sí, y hoy nos fuimos a visitarle otra vez casi cada casa al compañerito. Le preguntamos, ellos no saben nada.